sobre todo las personas que no se mueven mucho, digamos las personas que trabajan mucho tiempo en el escritorio, ¿qué cantidad? Más o menos un cuarto de taza, que es lo que tenemos aquí, paso, los frijoles negros. Pero si es la comida, tiene que ser una taza y cuarto o una taza y media para que ya sea utilizada como una comida de proteína. Esta es la diferencia entre una comida y un snack. ¿Qué vamos a hacer con eso? Mira, este es un pesto que yo hice y lo congelo así pequeñito, congelado, y lo pongo un pedacito de pesto. Y se echó un garbanzo. Nosotros podemos aprovechar y le agregamos al pesto a sabor un chorrito de aceite de trufa. Y se lo pueden comer también con un pedacito de apio. Lo pueden comer con unos pedacitos de zanahoria o lo pueden comer con unos crackers que no tienen casi nada. Pero también puede ser con nueces nada más si en ese momento no es un día para comer jamón serrano. No les gusta mucho la papaya, yo les aconsejo que le echen limón y verán que es una delicia.